tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya saben, momento de iniciar la otra opinión. Le recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero, aquí no damos noticias, solamente damos ideas. Ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabes, esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube. Ya estamos en 108 mil. Ayúdenos si conoce personas que les interese, pues, saber la neta del planeta, de lo que pasa en México. Aquí se lo vamos a platicar. Gracias también a los que están en el Super Chat. Acuérdense que nos ayudan mucho. Y bueno, pues gracias a todos los que están también en nuestra página emblema La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx. Gracias a los que están también en nuestro periódico digital Contrapeso Ciudadano, www.contrapesociudadano.com. Gracias también a aquellos que están pues en la mejor página de Nota Roja, que se llama Letra Roja, www.letraroja.com.mx. Y gracias a los que están en Filmsteria, la mejor página de cine, y también a aquellos que están, bueno, pues en TikTok y en otras plataformas como Periscope. ¿De qué vamos a platicar? Bueno, pues hoy está el Loco López, pues ya desatado. Ya vimos que el fin de semana trajo a las fiestas patrias al dictador de Cuba. Luego, el fin de semana también se dio la CELAC, este encuentro entre países centro y sudamericanos, un mecanismo de cooperación y demás, y pues se dieron un agarrón los países democráticos con los con las tiranías, con las dictaduras, y lo más crítico es que López asumió postura a favor de los dictadores. Esto es lo más cuestionable. Bueno, vamos a hablar de ese tema, de la carta que le envió también, pues, el loquito López a Joe Biden, después de que pues se suma con los enemigos de Estados Unidos. López le pide que le ayude, etcétera. Es francamente de locos. ¿Sí? Vamos a platicar de esto. Y luego empiezan las presiones, las represalias de Estados Unidos, normales. ¿Qué significa que México esté queriendo comandar a los dictadores, que son los principales enemigos de la democracia norteamericana? Bueno, pues que México quiere convertirse pues en algo así como el hermano mayor. Pero fue un fracaso la reunión. Y le decía, empiezan las represalias. El gobierno de Estados Unidos cierra la frontera, pero además coloca a México en la lista de los países pues más riesgosos por el crimen organizado. Vamos a platicar de ese tema. Luego, la columna ¿caerá Biden en la trampa de López? Esto aquí le explico lo que yo pienso que está ocurriendo. Luego, López y Sheinbaum pagaron 255 millones de pesos a falsos médicos cubanos. Esto todo el mundo lo sabíamos, aquí lo habíamos dicho en varias ocasiones, pero hoy un senador del PAN, el senador Rementería, pues presenta evidencias. Y bueno, se pusieron como locos, verdaderamente como locos, los chairos, que seguramente ya están aquí molestando. Me empezaron a insultar, las típicas amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Y luego la Fiscalía General podría traerle atentado contra explosivos en Salamanca. Con explosivos, perdóneme. Mire, esto que ocurrió en Salamanca es francamente muy, muy preocupante. Técnicamente dicen que no se llama terrorismo, porque el terrorismo es cuando hay un acto de terror que no va dirigido a alguien en especial, sino en general. Y aquí iba dirigido a un empresario que fue el que perdió la vida. Resulta que estaban en un festejo allá en Salamanca y le dijeron, oiga, ahí en la puerta le van a entregar un regalo. Y salió y le dieron el regalo y era una bomba. Entonces dicen unos, no, eso no es terrorismo, no, güey, pues entonces, ¿qué es? Pero bueno, vamos a platicar de ese tema. Francamente ya está fuera de control completamente. La violencia, los cárteles criminales, pues ya hacen lo que quieren en todo el país. Mientras que el Loco López, pues no puede. Bueno, esto es todo lo que traemos para el día de hoy. Además, por supuesto, de mucho chile. Hoy sí hay mucho chile, estamos acá en la oficina. Ese es el chile cantarín, el chile ganso. Para aquellos que pues les gusta de los dos lados, ahí está. Y el gran chile. Que por cierto, el otro día
me encontré unas personas que nos ven en todo el centro del país y también dicen, ese es el programa del Chile. ¿Cómo ven? El programa del Chilón. ¿Con qué vamos a arrancar, jóvenes? Vamos a ver los videos de los presidentes de Paraguay y de Uruguay. Vamos a ver estos videos. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y por eso participar de este foro no significa ser... Cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Querido amigo y presidente don Andrés Manuel, cancilleres. Bueno, ahí tiene usted pues la congruencia, la valentía de los presidentes de Paraguay y de Uruguay, que le dijeron en su cara a el sátrapa Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, y también se lo dijeron en su cara al cubano Díaz-Canel, le dijeron que son dictadores, ¿sí? Esto ocurrió en una reunión en donde López Obrador suponía que él iba a ser el centro de atención. La verdad es que nadie lo peló. La disputa fue, pues, justamente entre los bandos democráticos y las tiranías. Y López se sumó a las tiranías. Esta es, me parece, una de las cuestiones más graves que ocurrieron en esta cumbre, después de que López Obrador trajo como visitante especial al dictador de Cuba, Díaz-Canel, e incluso Díaz-Canel habló frente a las Fuerzas Armadas Mexicanas, a 2 meses de haber reprimido a los cubanos que pedían libertad. Y Díaz-Canel les dijo en el discurso que tienen que defender a la patria, como si fuese México igual una tiranía a la tiranía cubana. Francamente, todo esto que estamos viendo es uno de los mayores errores diplomáticos, de las mayores tonterías que ha cometido el presidente mexicano. Además de que nos platicaban esta mañana que no le correspondía por protocolo ser el conductor de la reunión al canciller mexicano, porque no tiene estatura de estadista o no es jefe de Estado. Le correspondía a López Obrador. Pero López Obrador no hizo nada porque es un ignorante absoluto. Y además violó las normas elementales de este tipo de encuentros. Un gran ridículo del gobierno de México frente al mundo. Un gobierno, el de López Obrador, que se colocó del lado de las tiranías, del lado de las dictaduras, en lugar de exigir el fin de las dictaduras. Una situación francamente grave. ¿Qué más? Vamos a ver estas dos imágenes. Venezolanos exiliados nombran persona non grata a López Obrador. No, le han puesto una santa madriza en medios del mundo y aquí en México, pero no entiende López. Es un loco, acuérdese. Desmecatado, entonces pues no entiende. ¿Qué más? Gobierno de López Obrador deja más de 100,000 homicidios dolosos. Ya
El día de ayer, entre ayer y hoy, se rompió la barrera de las 100.000 víctimas de la violencia. Hoy ya somos el país con más víctimas de violencia en el mundo. ¿Con López Obrador? ¿Se acuerda que decía, ni uno más y la madre? Y ahí andaban con la payasada esa de los 43, el pase de lista y no sé. Pues ahora son 100.000, más de 100.000. ¿Y quién dice algo? No, pues nada. ¿Qué más? Bueno, vámonos al primer tema. Le decía que el fin de semana el loco López estuvo de gira y anduvo en Michoacán. Y bueno, salió huyendo de Oaxaca. Salió huyendo de Oaxaca porque miles de personas lo esperaron a la salida del lugar donde dio la conferencia de la mañana. Y tomó un helicóptero y se fue. Y la pregunta es, ¿no que lo cuidaba el pueblo? Pero bueno, en ese encuentro, López Obrador reveló el contenido de la carta enviada hace unos días al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cual, bueno, pues dice, estupidez y media, ahí le va. Desde Oaxaca, López leyó la misiva en donde sostiene que con la aplicación de los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en Centroamérica se podría evitar la creación de futuras caravanas migratorias. Solo en la cabeza loca de López cabe que este programa chafa, que no ha servido para nada ni en México y que no va a servir para nada en ningún lado, porque está mal hecho. Solo a loco López se le ocurre que con este programa pudieran detener la migración de Centro y Sudamérica. Y luego se lo propone a Biden. No, bueno, es verdaderamente la estupidez. Le planteo de forma respetuosa la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador dos programas que nosotros estamos llevando con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica, dijo López Obrador. ¿Y cuál fue la respuesta de Biden? No, pues, cerrar la frontera. El sábado se dio a conocer que en Texas se cerró completamente la frontera porque llegaron miles y miles de haitianos de las caravanas que han cruzado México y que en muchos casos han sido reprimidas y tratadas de contener y no ha podido el gobierno de México. Entonces cerró la frontera Estados Unidos por el lado de Texas, que es donde entra el mayor número de inmigrantes ilegales. Y al cerrar la frontera, lo que generan de este lado es una situación, francamente, de crisis, pero de una crisis muy, muy severa. Y entonces, pues la primera respuesta es esa. La segunda respuesta del gobierno de Biden, y se lo voy a leer, bueno, pues fue colocar a México en la lista negra de países que tienen un narcoestado. Pese a la supuesta buena relación del gobierno de López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, resulta que el mandatario de aquel país incluyó a México en la lista de los 22 principales países productores de drogas ilícitas o tránsito de drogas importantes en el año fiscal 2022, de acuerdo con un memorándum presidencial emitido en la Casa Blanca por el secretario de Estado. Estas medidas buscan reforzar los trabajos ya establecidos para combatir a las organizaciones del narcotráfico con el objetivo de llevar a sus líderes con la justicia y desmantelar todas las redes de operación. De igual manera, dicho documento pone a México a la par de Colombia como un socio clave con el cual buscará tener una mayor cooperación para combatir la producción y el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, metanfetaminas y sus derivados. Además, de los países mencionados también se encuentran en esta lista, de la lista negra de países dominados por el crimen, Afganistán, las Bahamas, Belice, Birmania, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pekín, Panamá y Perú. Pakistán, perdóneme, Panamá y Perú. Pero en Bolivia y en Venezuela quienes han mostrado menos interés en terminar con el negocio de las drogas en los últimos años, según el gobierno de Biden. Bueno, ahí está la respuesta
del gobierno de Estados Unidos a las torpezas y a las tonterías que ha hecho el Loco López. Y vienen más. Estados Unidos va a empezar a apretar tuercas, sanciones comerciales y otras. ¿Por qué? Porque el Loco López no entiende. Vámonos a los comentarios. Joan Sol, buenas tardes. Joan, le mando un gran abrazo. Qué bueno que está con nosotros. ¿Qué más? Ari Loe, venga, Master. Felicidades por la alianza ayer en Twitter. No, esto se los vamos a dar a conocer mañana. Ya va a ver con detalle. Estamos trabajando. No, lo que se dio a conocer es nada más una probadita. Ya lo va a ver. Aquiles, saludos, don Richard. Y qué vergüenza de presidente tenemos. Pues sí, es una basura de presidente. Hay que decirlo como es. Saúl Vargas, saludos desde Los Ángeles, California, señor Alemán. ¿Y qué dice de Maduro en el Palacio Presidencial? Pues imagínese, en Estados Unidos es uno de los más buscados. Incluso hay una recompensa de creo que 40 millones de dólares. No recuerdo qué cantidad. Y aquí lo reciben en Palacio y lo papachan. No, bueno. De locos, Lía San Ciprián, este presidente es el peor que hemos tenido, completamente de acuerdo, Lía, es el peor presidente de toda la historia, y lo peor es que lo votaron el mayor número de votantes de toda la historia, imagínense nada más cómo estaremos como país, ¿no? Puro idiota, pero bueno. Mónica Hernández, hola, hola, buenas tardes comunidad y un buen comienzo de semana para todos. Mónica, le mando un gran abrazo, que sea un gran inicio de semana para todos, por supuesto. Amador B2024, buenas tardes, señor Alemán y toda la comunidad, buen inicio de semana. Amador, gracias, un abrazo. ¿Quién más? Roberto Pérez, saludos y buen inicio de semana, Master Alemán y comunidad. Roberto, por supuesto que un gran inicio de semana, pásela a todo dar. José Luis Herrera Estrada, hola Ricardo, saludos cordiales y a todo y que tengan un a todos y que tengan un excelente lunes. Que tengan un excelente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A pronto, ¿no? Aarón Espinosa, buenas tardes, señor Alemán, y ojalá Estados Unidos no caiga en el discurso de odio polarizado de chaneque del chaneque tabasqueño. Chaneque, es muy bueno eso. Aarón, gracias. Mercedes Reyes Espíndola, buenas tardes, señora Alemán. Un gusto estar con esta gran comunidad de La Otra Opinión. Claro que sí, Mercedes, y un gusto porque usted está con nosotros, sin duda. José Rodríguez Trejo, Chairo, les doy la más cordial bienvenida. Aquí sí los queremos, por eso nos acompañan en todo, a lo largo de todo el programa. Por eso están chingue, chingue. Le digo que se pusieron verdaderamente rabiosos, como perritos. Ya sabe. Álvaro Guerra Nava, se habló de la democracia en el Palacio Nacional por el presidente de Uruguay y de Paraguay. Hijo, si una aprendan de Uruguay y de Paraguay, pues sí, José Luis, tiene usted toda la razón. ¿Qué más? Que vos, Sig Sam, escuchar a estos presidentes de Uruguay y Paraguay, qué música para mis oídos. Es una gran música, por supuesto, es lo que necesitamos escuchar de todos los demócratas del mundo, de todos los liberales, en el mejor de los sentidos o en el más amplio de los sentidos. ¿No le parece? Yo digo que sí. ¿Qué más? Vamos a ver una parodia a Lopitos. Vamos a ver esta parodia de Lopitos. Señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. Estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. Porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos. Insisto. No, bueno. Hay por ahí también una intervención del presidente peruano. Este ridículo que sale con su gorrito, con su sombrero, que es un pobre diablo, ¿no? Y que se pone a hablar de la pandemia, pero usted lo escucha, yo lo escuché tres veces para ver si le entendí algo.
no dice nada. Haga de cuenta que es Cantinflas, ¿no? Habla y habla y no dice nada. Y además que es otro ignorante. Ya no sé yo si estamos peor que Perú o Perú está peor que nosotros. ¿Qué más? Vamos a ver unas imágenes. Así el dios Chairo agachado ante el comunista cubano, una verdadera vergüenza. Pues sí, así el dios Chairo. Ahora Maduro llega a México, México la cumbre de las dictaduras. Pues sí, ¿no? Me gustaba más México cuando México le decía a los dictadores, comes y te vas. Exactamente. Lacalle, el presidente paraguayo, y Lacayo, el Lopitos. Lord Dinario. Entonces, Lord Molécula, ¿no puede entrar y hacerme un par de preguntas? No, señor. Y Lord Molécula, güey, Lord Molécula. Nicolás Maduro en 1984, mire, ahí estaba muy agarradito de la manita con su gran amiguito. Foto prohibida en Venezuela por el actual presidente Nicolás Maduro. No, ahí está, para que vean de qué lado más que la iguana. ¿Qué más? Vamos a tema. Bueno, vámonos al siguiente tema, que es la columna ¿Caerá Biden en la trampa de López Obrador? ¿Qué significa la reiterada pulsión del presidente mexicano por ofrecer apoyo y solidaridad pública a los dictadores bananeros del centro y el sur del continente? ¿Por qué el interés de López Obrador en mostrarle al mundo con todos los recursos del Estado mexicano que su gobierno es aliado de algunas de las más criminales, represoras y cuestionables dictaduras del mundo? ¿En qué cabeza cabe, entre los hombres del presidente o en la cabeza del propio mandatario, pedir el fin de un imaginario bloqueo antes que exigir el fin de dictaduras como la cubana, venezolana, boliviana y nicaragüense, entre otras? ¿Por qué el derroche de recursos y el interés malsano de Obrador al convocar a un encuentro en México a los peores dictadores cuyos crímenes no cuestiona el mandatario mexicano ni con el pétalo de una crítica, mientras que los presidentes de Uruguay y Paraguay los exhiben como tiranos? ¿Por qué llegar al extremo maniqueo y ofensivo como la invitación de López al dictador cubano Díaz-Canel, a quien incluso le dio voz durante las fiestas patrias cuando las democracias del mundo exigen el fin de las dictaduras? ¿A qué le apuesta un presidente como Obrador que en casos como la migración juega el vergonzoso papel de pelele del gobierno de Estados Unidos, pero que en el discurso pretende aparecer como el hermano mayor de los dictadores latinoamericanos? ¿Será que López Obrador ensaya su papel de jefe de los dictadores en la región latinoamericana? Lo cierto es que resulta elemental la respuesta a tales interrogantes. ¿Por qué? Porque el mandatario mexicano busca de manera desesperada y urgente un enemigo internacional, pero resulta prioritario para su proyecto que se suba al ring de la política exterior mexicana un peso pesado capaz de convertir al locuaz jefe de Estado y del gobierno mexicano en la mayor víctima del mundo. Y si ese enemigo es el gobierno de Estados Unidos, mejor para López Obrador, quien, de esa manera, conseguiría su objetivo de ser la víctima del imperio a los ojos del mundo. ¿Pero qué busca López con la victimización? Poca cosa. Está claro que AMLO está buscando el nuevo combustible que mantenga en pie su fallido gobierno, una vez que la confrontación y la polarización que provocó entre los mexicanos en la primera mitad de su gestión ya no es suficiente para impulsar la segunda mitad del gobierno por venir. Y claro, porque Obrador requiere convertirse en la principal víctima del gobierno de Biden. Pero vamos por partes. Primero debemos recordar que todos los dictadores de la historia han basado buena parte de su fortaleza en una supuesta o real amenaza externa, o en su caso, en un enemigo común que al interior de toda tiranía sea capaz de unificar a buena parte de sus respectivas sociedades. Así, por ejemplo, la dictadura cubana construyó la retórica falaz del imperialismo yanqui, igual que Venezuela acusa a Estados Unidos de todos los males del mundo, igual que Hitler, por ejemplo, convirtió a los judíos en perros del mal. Segundo, para nadie es nuevo que la primera mitad del gobierno de López es un total fracaso y que a diario son más los ciudadanos que repudian su gestión e incluso muchos de los 30 millones que votaron por él. Por eso,
A Obrador le resulta imprescindible y hasta urgente encontrar un enemigo externo que sancione, regañe o señale a su fallido gobierno. En otras palabras, López se asomó al mundo en busca de un enemigo y sobre todo de un enemigo poderoso como Estados Unidos. Por eso la provocación clara al gobierno de Biden, el insulto de reunir a los peores dictadores y convertirlos en aliados de México. Por eso la exigencia de acabar con el disque bloqueo en lugar de acabar con las dictaduras. Y tercero, López espera que una vez que el gobierno de Biden haya mordido el anzuelo y responda con un regaño a Obrador, entonces el mandatario mexicano recurrirá a su vieja retórica de la victimización. Y en ese momento llamará a los mexicanos a cerrar filas en torno al presidente mexicano, víctima de la potencia del norte. Y claro, muchos idiotas se tragarán el engaño sin siquiera entenderlo. Por eso la pregunta, ¿caerá Biden en la trampa de López Obrador? Al tiempo. ¿Qué le pareció? Bueno, pues vámonos a los comentarios, ¿está de acuerdo? Evangelina Figueroa, que vivan los hombres de bien. Claro que sí, Evangelina. Somos los ciudadanos, la mayoría, somos mujeres y hombres de bien. Unos cuantos, algunos miles, son hijos de la tiznada. El problema es que están en el poder en este momento. Rico González, un fracaso de CELAC para el Cacas, claro, es una paliza que le pusieron. Yo creo que se va a calmar por no andar diciendo estupideces. Gracias, Rico. Artemio Córdoba, muy buenas tardes, comunidad de La Otra Opinión y de La Neurona Pensante, siempre para estar bien informado. Gracias, Artemio, le mando un gran abrazo. Ana Rosa Gómez Mon, buenas tardes, saludos a todos. Mucho que comentar en el caso de la reunión de la CELAC. Por ejemplo, hay otra cosa que hay que comentar, Ana Rosa Gómez Mon. Por ejemplo, hoy se iba a firmar el acuerdo de la cumbre y en ese acuerdo se establece que los países van a dar presupuesto para un fondo de atención a víctimas de fenómenos naturales. Ah, y México lo va a firmar. Fíjese nada más la estupidez. En México desaparecen el Fonden, pero van a aplaudir la firma de un tratado para atender a los damnificados a través de CELAC. No tienen madre. Mari Comparán, lamentada cumbre fue un fracaso, exactamente igual que todo lo que hace López Obrador. Acuérdense que López, por eso le dicen el ganso. Porque cada paso, ya sabe, ¿no? Una defecada. Yara Juárez, salió malísimo hasta para organizar fiestas, este rufián de inútiles. Pues sí, ¿no? No entiende, no sabe. Mire, le voy a explicar, las cumbres como esta es un encuentro entre pares, entre iguales. Entonces, el país anfitrión, en este caso México, debiera ser el presidente quien conduzca los trabajos. ¿Y por qué López dejó a su canciller? Porque López es un imbécil, no entiende nada. Enrique Meillón, el mejor apodo para López es el que le puso Diego Fernández de Ceballos, Tartufo. Mentiroso, hipócrita. Completamente de acuerdo, Enrique. Ese es un gran apodo para López. Este me recordó que cuando yo fui estudiante en muchos lugares, desde niño, era el que ponía los apodos. Sandy Ortiz, el Mesías, rindiendo pleitesía al representante de la dictadura genocida cubana, que es el tirano de todas las dictaduras genocidas y bananeras del Foro de Sao Paulo. Sandy, tiene usted toda la razón. Y este güey poniéndose todavía, ¿no? Nomás le faltó bajarse los pantaloncitos. Amador B2024, el objetivo de López es confrontarse con Biden para terminar con, ¿qué? Con los lados entre México y Estados Unidos. Terminar con los lados entre, no me entendí lo. ¿Con qué? Lazos. Ah, con los lazos. Es que decía lados, ¿no? Francisco Fuentes, señor alemán, un saludo desde Tezonapa, Veracruz, excelente periodismo de opinión. Francisco Fuentes, le mando un gran abrazo hasta Tezonapa. Déjeme decirle que también en Veracruz yo tengo parientes, aunque no lo crean. Gio, feliz semana de Huachicol, don Huachicol alemán y la comunidad chingona. Gio, un gran abrazo, claro que sí, debe ser una semana
Bien, huachicolera. Gio, ¿qué más? Vamos a ver algunas otras imágenes. Vamos a ver estas imágenes. Esta doñita hace tandas y rifas, se chinga el dinero y no entrega premios. No, pues sí. ¿No? Pues es una rata, el señor, la ceñito, pues. La abuela García. Hace 4 años Morena se robó el fideicomiso 19S, que era para los damnificados del sismo. Jamás entregó nada y lo usaron para sus campañas. Pues sí, es una rata López, ¿sí? El que no lo quiera ver es un idiota. Ahí está la vista de toda la ratería. Todos los días se roba. Le voy a dar los datos que publicó en un rato el senador Rementería del PAN. ¿Qué más? Antonio Garci Nieto, el que se la pasa dividiendo a su país, quiere unir a América Latina. Ja, ja, pues sí. No, le digo que es, está provocando. Haga de cuenta que es como cuando usted le está queriendo dar una cachetada a un león, ¿no? Sí, ahí le está, hasta que el león va a soltar el mandarriazo. Y entonces el otro güey se va a quedar así todo y va a decir, ya ven cómo soy la víctima. Y entonces le va a pedir a los mexicanos, sumémonos en contra de los malévolos norteamericanos. Eso va a ser, ya lo va a ver. ¿Qué más? Fallan más de 100 altavoces durante el simulacro en la capital. No, bueno, mire, la Ciudad de México está en el abandono absoluto, total. Es una pena, pero hay que reconocerlo. La ciudad, las calles son un gran bache, toda la ciudad. No hay presupuesto ni para los semáforos. Ya no diga usted para poner las letras en las esquinas. Creo que no han cambiado la nomenclatura en no sé cuántos años, ¿no? Ve usted inundaciones todos los días en todos lados. Se les inunda el aeropuerto, el metro, todo. Los hospitales, todo se inunda. ¿Por qué? Porque durante muchos años metían lana en los primeros 3 meses del año para el desasolve. Es decir, todo el sistema de drenaje de la ciudad era limpiado. Entonces llegaban las aguas y no había ningún problema. Hoy, como no hay lana, pues no desasolvan. Por eso las inundaciones. ¿Qué más? Vamos con temas. Bueno, AMLO y Sheinbaum pagaron 255 millones de pesos a falsos médicos cubanos. El coordinador de senadores del PAN, Julien Rementería, aseguró que el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum contrató al ministro de Salud de Cuba 585 falsos médicos por un monto de 255 millones de pesos para atender la pandemia de COVID. No hay una sola evidencia. El senador Rementería hizo un seguimiento a través de todos los procedimientos de transparencia. Y no hay una sola evidencia de que los 585 cubanos que el gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país, que dizque para sumarse a los médicos mexicanos contra la pandemia, cuenten con título profesional. A través de su cuenta personal de Twitter, el senador por Veracruz presentó una investigación sustentada en documentos obtenidos por transparencia de diversas dependencias e instituciones del gobierno durante 6 meses. Rementería detalló que el 21 de abril del 2020, el INSABI, a través de un convenio de colaboración, transfirió 135 millones 875 mil pesos al gobierno de Claudia Sheinbaum para ayudarle en la crisis de COVID. Insistió en que hay una gran incongruencia, pues pagaron 255 millones por 585 falsos médicos durante 3 meses. Es decir, cada uno nos costó a los mexicanos casi medio millón de pesos, mientras un médico mexicano en México gana 17 mil pesos al mes. El senador panista consideró que ese dinero fue directo a la dictadura cubana, ya que la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen cubano y no a los supuestos médicos. Mire, hay varios videos de diputados cubano-americanos que desmintieron a López, pero hay uno que está, es un señor que está en una tribuna, creo que es un diputado también. Tenemos aquí el video, ahorita lo vamos a poner, en donde les está diciendo, señores, dejen de hacerse tarugos. En Cuba la gente se está muriendo de hambre y no hay médicos, y ¿cuál atención médica? No hay medicinas. Mire, vamos a verlo. Aquí
Decía el señor Santiago que no le gustaba la PNL porque mencionaba a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es que hay que mencionarlas. Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva 7 años viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicinas. Ahora mismo, hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida porque no hay medicinas y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago. ¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria y nada más que miseria y se lo puedo asegurar porque de primera mano. De primera mano, sí, mi hermana es religiosa, es monja, y está allí atendiendo la miseria que hay con otras monjas españolas que no tienen ni para comer, ¿eh? Y que no van presumiendo de ello, y que lo poco que le damos lo regala porque allí hay más necesidad. Y va con andrajos, y está ahora con sarna, porque hay epidemia de sarna. Y dice usted la mejor sanidad, pero ¿en qué mundo? ¿Pero a quién quiere engañar? Si eso es a lo que lleva el comunismo. ¿En qué mundo vive López y su pandilla de mafiosos? ¿A quién quieren engañar? Estos 200 y pico de millones de pesos se los regalaron a los dictadores. ¿A cambio de qué? ¿O qué les debían? ¿No será que los dictadores financiaron a López Obrador? En algún momento va a salir toda esa historia. Claro que financiaron los dictadores y los criminales organizados. Son los que financiaron a López Obrador. ¿Qué más? Estábamos con el tema, no sé qué será. Ah, no, pues ya vámonos a comentarios. Okay. Gio, feliz semana. Ese ya lo habíamos pasado. Lina Mancilla, gracias Lina por el superchat. El bulto López no me ha defraudado, pues se los dije a mi familia siempre. Besos a todos. Lina, ese es un magnífico comentario. Tiene usted toda la razón. Pero a veces se cansa uno de decir se los dije. ¿A poco no? Lina, gracias por el superchat. Roberto Puga, gracias Roberto por el superchat. Le aprecio, le agradezco. Ya sabe que nos ayuda muchísimo. David Alejandro García García. David, gracias. Master, los chairos y la prensa se escandalizaban de Vox, pero callan ante la presencia de los dictadores en nuestra nación. Exactamente. O sea, fíjese nada más, ¿no? La enorme estupidez. Pero además se les olvida que los cubanos, desde el inicio de la Revolución Cubana, empezaron a repudiar a los norteamericanos. Ah, pero al otro día fueron y cayeron los brazos de otra dictadura y de otra potencia, que es Rusia. O sea, ¿cuál revolución y qué es su...? Sandra Encinas, gracias Sandra, le mando un gran abrazo. Gracias por el superchat. Sandra, don Ricardo, no puedo esperar por verlo junto a mis otros. Favor... Berman, Troll y Marco, saludos a todos. Y son más, ¿eh? No solamente Berman, Marco y Troll y todos, no, somos más. Ya lo va a ver. No le doy más detallitos porque mañana se va a dar el gran anuncio. Mari Comparán, a López se le olvida que Estados Unidos es el principal socio comercial. Mari, ese es un editorial chingón. Héctor Hernández, Máster Alemán, no solo la Ciudad de México está en el abandono, muchos estados están igual, sí, sobre todo los estados que gobierna Morena. Se están robando el dinero, pero a manos llenas. Son unos sátrapas. Héctor, gracias. ¿Quién más? Alejandro Montes de Oca, buenas tardes, desde la bella Orizaba. ¡Uy, qué bellísimo! ¿Qué ha prosperado con alcaldías priistas, pese al desgobierno de Cuitláhuac y su pandilla? Fíjese que yo conocí Orizaba, Alejandro. La primera vez que fui a Orizaba, yo tenía como unos 7 años, yo creo, más o menos por ahí. Y había en Orizaba una casa de jesuitas. Yo me hospedé ahí,
con muchos niños que íbamos a un, ¿cómo le llamaban? Un retiro, algo así, los jesuitas. Benjamín Lara Ramírez, este gobierno es el más estulto, empezando por el estulto de Palacio. Llegaron a robar, exactamente, Benjamín. Son la pandilla de la estulticia. Gracias, Benjamín. Con Garduño, sí hay dinero, pero se lo están robando. Abran los ojos, exactamente. Déjense hacer tarugos, ¿sí? Chairos, se están robando la lana. Y la lana también es de ustedes. General Brat, excelente, el presidente de Uruguay. Claro, general, un gran discurso. Le puso una madriza, ¿no? Como debe ser a los dictadores. ¿Qué más? Vamos con la frase del día. Vámonos a la frase del día. Los comunistas no hemos construido nada duradero, ni sistema político, ni sistema económico, ni colectividades humanas, ni ética, ni incluso estética. Quisimos dar cuerpo a las más altas aspiraciones humanas y dimos luz a monstruos históricos. Paul Neurot, ¿cómo ve? Miembro del Partido Comunista Francés y de la resistencia contra la ocupación nazi. Ahí le va otra vez, a ver si lo aprenden, chairos. Los comunistas no hemos construido nada duradero, ni sistema político, ni sistema económico, ni colectividades humanas, ni ética, ni incluso estética. Quisimos dar cuerpo a las más altas aspiraciones humanas y dimos luz a monstruos históricos. Pues sí, ¿les parece poco el monstruo histórico llamado López? No, bueno, ¿qué más? Una gran frase. Vamos a ver estas imágenes. Órale, por si necesitan explicación, pídanle a, ¿cómo decían antes? A la persona que más respetes en tu casa o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Ahí está un presidente gringo con su, ¿cómo se llamaba? Su asesora o su qué, ¿no? Y un presidente mexicano con su lacayo. ¿Qué más? Son los groseros. Es un meme muy grosero. Ayer éramos héroes, hoy somos desempleados. Tómela, güey, ¿eh? Los médicos. Y López diciendo, es que no hay suficientes médicos. Y la madre, hoy lo dijo en la mañana, no tiene madre ni vergüenza. Video. Y el Estado laico, la Guardia Nacional realiza un acto en la Basílica de Guadalupe. Mira, este video es verdaderamente atroz. Y el Estado laico, entran a la Basílica de Guadalupe el 15 de septiembre para rendirle honores a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que todos los que pues tienen una religión, que puede ser la religión católica, cualquiera, pues lo menos que pueden esperar es que respeten su religión. ¿No le parece? Yo soy muy respetuoso de todas las religiones. A mí me parece que la creencia de cada quien es sagrada, pero también la creencia de los que no creemos. ¿No cree? Bueno, ya hice un galimatías. ¿Qué más? Carla Iberia Sánchez confirma sistema cablebus que cabinas operan normalmente tras incidente. Ofrece disculpas a usuarios que quedaron suspendidos en el aire por más de 50 minutitos. Mira, imagínese una de esas trombas que luego hay en la Ciudad de México. Esa madre va a provocar una tragedia, pero son tontos, torpes e imbéciles. Si es que hay una diferencia entre las tres acepciones. ¿Qué más? Poner una bomba en un restaurante, terrorismo, 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 terrorismo. ¿Incidente en México? Pues sí, ¿no? Es un incidente, dice López. Y se apresuraron a decir, no, no, es que como era con dedicatoria, entonces no es terrorismo. Ah, no mamen. No, bueno. Mañana le voy a buscar una de las definiciones más clásicas. Ahorita estoy tratando de acordarme el autor de terrorismo. Ya lo va a ver. Es una perla. ¿Qué más? Vamos al tema. Bueno, vámonos al último tema. La fiscalía podría traer el atentado precisamente con explosivos en Salamanca. Ayer se registró un atentado con explosivos en Barra 1604, un bar de Salamanca, Guanajuato, el cual ocasionó la muerte de su gerente, Mario Alberto Hernández Cárdenas, y del empleado Mauricio Salvador Romero Morales. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al restaurante y entregaron un paquete a dos empleados.
Al abrir el paquete explotó, matando a dos hombres y dejando lesionadas a varias personas. Hoy en la mañana, López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República podría atraer el caso. El primer mandatario lamentó lo ocurrido mientras dijo que se tienen informes de que en Guanajuato, más que en otros estados, se está haciendo uso de explosivos para generar miedo. Sin embargo, López pidió esperar a saber si la Fiscalía atraerá el caso o se quedará en Guanajuato, aunque enfatizó que lo principal es investigar el caso y castigar a los responsables. No me diga, güey. No, bueno, este no tiene madre ni vergüenza. Mire, si usted quiere conocer un poco sobre los atentados terroristas, pues métase a cualquier plataforma de streaming y busque reportajes sobre el terrorismo. Va a encontrar cientos. Y el terrorismo es una de las maneras más cobardes de crear miedo. Por ejemplo, el grupo separatista ETA en España mató miles de civiles, militares, policías y periodistas, políticos en general. Todo porque querían, pues, un proceso de separación en España, ¿sí? Y recurrieron a la peor de las estrategias, al crimen por terror, por miedo. Eso muestra una gran cobardía. Bueno, pues uno de esos etarras, de estos criminales, hoy es subdirector del periódico La Jornada, por si ustedes no lo sabían. ¿Sí? Y todos estos locos, unos están cerca de López Obrador, de Pigmenio Ibarra y demás, todos estos radicales locos, criminales, son los que hacen todas las campañas de desprestigio contra todos los que criticamos a López. Ah, pero cuando aparece el crimen organizado utilizando explosivos al estilo de ETA, ah, no, pues entonces, no, es un incidente, no, vamos a esperar a que investiguen, no, vamos a ver qué pasa porque a lo mejor y empiezan a locurar estupideces para que se le olvide a la gente, ¿sí? No se nos va a olvidar, como tampoco se nos ha olvidado la tragedia en que murieron la gobernadora de Puebla y su esposo, el senador poblano. ¿Sí? Como no se nos olvida la tragedia en que murió Juan Camilo Mourinho en su momento, o el señor Blake, que también murió en el gobierno de Fox. No se nos olvida. Cuando empieza el terrorismo es porque hay un nivel altísimo de ingobernabilidad. La gobernabilidad se mide de la siguiente manera. En un país hay gobernabilidad cuando el gobierno satisface positivamente los requerimientos sociales. ¿Cuáles requerimientos? Libertades, derechos, salud, educación, democracia y seguridad. Todo lo que López no nos garantiza. Y encima estamos viendo el uso de artefactos explosivos. Estamos en una total ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad es el paso previo, es llegar a la frontera de la desaparición de un Estado, de la caída de un Estado o, en su caso, de la instauración de una dictadura. ¿Sí? Hay muchos dictadores que tienen la mano atrás de los explosivos y de todas estas expresiones de terror, porque al llevar a la sociedad a un extremo de violencia, ya rebasamos los 100,000 muertos, de inseguridad, no hay nada de seguridad, y ahora de
terror, pues lo que viene es instaurar un Estado autoritario. ¿Ya lo entendimos? ¿Y López qué dice? Seas idiota. Salió huyendo de Oaxaca el día de hoy. ¿Se acuerda cuando decía? No, a mí me va a cuidar la gente. Sí, cómo no, güey. No tienen madre. Vámonos a los comentarios. Miguel Ángel Rubio, el presidente de Uruguay, y ridiculizó a López. El bulto se vio un enano. Exactamente. O sea, cuando López pudo haber sido el gran estadista y haber dicho, señores, aquí no vamos a tolerar las dictaduras y bla, bla, bla. No, pinche güey, cada vez hizo más chiquito. Gerardo Juárez, gracias Gerardo por el superchat, Master Alemán. ¿Qué pasaría que Estados Unidos no permita las remesas de México y apoyar el régimen a regímenes dictatoriales? No, pues imagínense. Fíjese, le voy a dar un dato. Anda por ahí también un video de otro legislador que explica que eso del bloqueo es una mamada, ¿eh? No existe. Y dice, por ejemplo, los cubanos norteamericanos que viven en Miami y que mandan dinero, dólares, a Cuba, el gobierno de Cuba intercepta los envíos, se queda con los dólares y les da a los cubanos pesos al cambio que ellos deciden. O sea, les roban el dinero, punto. No tienen madre. Se roban las medicinas, el gobierno. Llegan las medicinas que regala el mundo, el gobierno las agarra y los deja para los puros de la élite. Y la gente que se chingue, que se mueran. No tienen madre. Berta Aguilar, gracias Berta por el super chat, le aprecio y le agradezco mucho. Antonieta, sí, sí que es vergonzoso y la gente que todavía aplaude son traidores. Mire, hay articulistas, hoy estuve revisando en Milenio y en otros, no, bueno, es verdaderamente un asco, justificando tamales estupideces, no, bueno. Antonieta, señor Alemán, en el desfile no se presentaron los narcos con su armamento. Yo puse un tuit ahí, oigan, ¿cómo andaban vestidos? ¿No los vieron? No, bueno. Rodolfo Ramírez, señor Alemán, este ya. Gabo Malváez, las trombas se dan sobre cuerpos de agua, sobre tierras, se llaman chubascos. Ah, gracias Gabo por aclararnos el término correcto de chubasco y de trombas. En mi pueblo les llamaban trombas. Mabel Sens. Pues en Sinaloa es una porquería de calles con mega baches. Pues sí. Y luego ya tienen a un narcogobernador, ¿no? Pues, ¿para qué se quejan? Digo, a ver hasta cuándo les dura. Benjamín Lara Ramírez, hay que respetar las creencias propias y otras y de otras creencias. ¿Se puede ver qué? Violatorio del Estado laico. Claro. Acuérdense que el Estado laico no es ni una religión ni una... No, el Estado laico... La condición de la laicidad es una definición en donde caben todas las creencias, ¿sí? Y en donde puede permanecer el Estado al margen de todas las creencias. Esa es la virtud del concepto de Estado laico. Javier Rubio, gracias por el superchat. Ricardo desde Los Ángeles, siempre atento. Javier, le aprecio mucho. Salude a todos los paisanos que andan por allá. En Los Ángeles se vive maravillosamente. Salvador A. López, gracias Salvador por el superchat. Ya sabe que nos ayuda mucho. Le mando un gran abrazo. ¿Qué más? Vamos a ver a los moneritos. ¿Cómo ven? Ortega, solo faltas tú. Ajá, miren nomás, ahí están los gorilas, ¿no? Con el changuito. Los gorilas con el changuito. ¿Qué más? Relaciones bilaterales, ajá, rescatando Biden a López, ¿no? Y el otro sacándole la lengua. No, pues sí, así que van a quedar re bien, ¿no? Se habló de supuestas dictaduras y supuestas antidemocracias, pero no de falta de medicinas, inseguridad, ni pernos, pues sí. ¿No? CELAC, latinoamericanismo, pues sí, no, bueno, les encanta, ese es el gran magú. Tal cual, qué gran orador.
Es un líder natural. ¿Y qué presencia? Si era bueno que lo supiera. Pedrito, tenemos algo que decirte. Pedrito es el presidente de Perú. No, bueno, es verdaderamente un tonto. Y el ganso se queda. ¡Ay, yo qué, güeyes! Hay dignidad. Vecino, échenos la mano con vacunas y apoyo a nuestra economía. Please. Bienvenido Maduro y Díaz Canet. No, pues sí, ¿cómo ven? ¿Eh? Este imbécil. Pero bueno. Ahí está. Ya sé que aquí no aplauden. Ingratos, dice el Lopitos. Ahí está. ¿Y los derechos humanos de los dictadores para reprimir a sus opositores, dónde quedan? Pues sí. No son. Bueno, de lo peor. Ahí está otra vez. Se la comieron. Cumbre botana. Pues sí. Fuchi olea. Fuchi oea. No, bueno. ¿Cómo ven? CELAC, OEA, ahí está Maduro y Díaz Canel, no, bueno. Polvos de aquel CELAC, no fueron desencuentros o pleitos, también se acordó adoptar un plan de autosuficiencia sanitaria, aunque no recuerdo si era para el continente o a Palacio Nacional, pues sí, ¿no? Ahí está el papelito del baño, no, bueno. Un día promueve la integración y el desarrollo latinoamericano y al otro día va a trabajar de patrulla fronteriza. Pues sí, ahí está el lamebotas de López. Ese es. Lo retratan perfectamente este cartón. CELAC, el nuevo benemérito. Abrazos, no bloqueos. Y se están dando una madrina ahí en la CELAC. Pues sí. Mala racha. Pinche, el payaso ya no le funciona. ¿No? Ni en la CELAC. Simulacro. Se acabó el simulacro, no hubo temblor. Y Maduro ya se fue. Ya abajo de la mesa. No, bueno. El gancito abajo de la mesa. ¿Qué más? Ya nos vamos. Pásenla bien. Apenas es lunes. Los espero mañana y el resto de la semana. Adiós.